La ley me obliga a decirle, señor, que soy judío. Bueno, ¿y yo alemán? Asunto zanjado. ¿Quiere a esta gente? Sí, a esta gente. Mi gente. Quiero a mi gente. ¿Quién es usted, Moisés? Dicen que su fábrica es un refugio. Dicen que es usted bueno. ¿Quién lo dice? Todo el mundo. Lo único que tiene que hacer es poner el precio. ¿Cuánto vale una persona para usted? No. ¿Cuánto vale para usted? Poder es cuando tenemos justificación para matar. Y no lo hacemos. Esta lista es la vida. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Bien, nos encontramos en la fábrica de Schindler. El lugar es realmente una transportación en el tiempo y en este momento pues es un museo que recuerda todo lo que sucedió en los campos del holocausto nazi. Este lugar es también pues donde se grabó, son las locaciones de la película La Lista de Schindler. Pues vale decir que en 1939 los nazis se toman Polonia con el propósito de convertir a Polonia como en una pequeña colonia o en una ciudad alemana, después de eliminar a todos los judíos de la ciudad. Es un poco como la pretensión que se tenía. Pero también vale la pena recordar que en 1939 pues se estalla la Segunda Guerra Mundial en Polonia. Una de las operaciones que lleva a cabo el Tercer Reich durante la ocupación de Alemania en Polonia, pues va a ser toda una campaña de arresto de intelectuales en las universidades. Lo que se pretendía con ello pues era un poco erradicar los intelectuales polacos para germanizar las universidades. En esta zona del museo pues puede observarse un poco cómo se ven pues las prisiones de aquel momento. En este lugar no solamente llegaron intelectuales, sino muchas otras personas que posteriormente fueron ejecutadas. Así pues que aquí también se observan algunas fotografías y algunos elementos pues de las personas que fueron que estuvieron en prisión y que posteriormente fueron ejecutadas.
Quien salva una vida salva al mundo. Así finaliza la película La lista de Schindler. En esta sala podemos ver un poco las fotos de los muchos judíos que fueron salvados por Oscar Schindler. Al finalizar la guerra, Schindler se va a Argentina y años después regresa a Alemania, donde le fue concedido un premio por haber salvado tantas vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, nos encontramos en Kazimierz, que es el barrio judío de Cracovia. Estas calles pues tienen muchísima historia y lo que se encuentra justo aquí a mi espalda pues es una de las sinagogas del barrio. Este barrio pues está caracterizado porque tiene muchas sinagogas y pues el lugar fue prácticamente que desocupado después de la Segunda Guerra Mundial. El lugar fue desocupado y por mucho tiempo se convirtió en un sitio prácticamente que de digamos un lugar abandonado. Años después pues este barrio se ha convertido prácticamente que en un atractivo turístico porque hace parte pues de la memoria de la comunidad judía. Y las sinagogas que vemos en esta zona pues son sinagogas que en la actualidad sirven a los judíos o digamos como un lugar de reunión, ¿no? Aquí observamos pues otro y pues yo creo que bien podría decirse que estas calles pues definitivamente rememoran tal vez muchas de las películas que hemos conocido acerca de la Segunda Guerra Mundial. Recordaba bastante películas, por ejemplo, como El pianista, aunque El pianista pues fue grabado en Varsovia, que es otra de las ciudades polacas.